El molino pequeño funciona en una pista de aluminio, que entonces es unido a un tablero de guías de 2x6 medidas. En este caso, es de 12 pies. Para seguridad y estabilidad en su corte del lado, siempre usa una cuña. Aquí vemos a Eric moviendo adelante el tablero de guía para terminar su corte. Eric, cuando cortará más tarde, repitará la misma secuencia y va a afilar el otro lado de la madera. Moviendo la madera como ven aquí es la manera más eficiente de conseguir un canto de 3 hinchado a un lado.